vamos a empezar el recorrido aquí en el Auto Show de Chicago con Nissan, que es quien nos ha invitado, de hecho, quien ha invitado a toda la prensa aquí al Auto Show de Chicago, más de 140 periodistas. Y Nissan está presentando aquí los modelos del Midnight Edition. 6 modelos que van desde el Sentra hasta la Pathfinder. Lo presentaron ayer en un evento especial al que asistimos también. Y aquí están los modelos de la Rogue, que han estado promocionando con la película Rogue Star Wars Story. Yo debo confesar que nunca he visto una película de Star Wars y tampoco nunca, obviamente, he sentido ningún interés en verla. Realmente la ciencia ficción nunca me ha gustado. Pero bueno, aquí está el modelo Rogue de la película, para los que sí sean aficionados. Este es el modelo que participó en la película Rogue, A Star Wars Story, y está aquí en exhibición en el Auto Show de Chicago. Aquí está la Pathfinder del Midnight Edition, que se distinguen todos por estos acentos, esos detalles en negro. Y como el Auto Show de Chicago se caracteriza por la presentación de camionetas pickups de vehículos comerciales, Nissan presentó lo que llama aquí esta versión, que se llama American Titan, diseñada en California, desarrollo de ingeniería en Michigan, probada en Arizona y ensamblada en Mississippi, con motor que se fabrica en Indiana y en Tennessee. Así que cuando hablamos de autos americanos o extranjeros, o de qué origen tienen los autos, Nissan, como todo el mundo sabe, es una marca japonesa, pero hoy en día en la industria automotriz globalizada todos los autos tienen un poco de todo el mundo. La presentación, por supuesto, fue muy característica de algo comercial, con estas cajas de madera en lugar de las sillas tradicionales que nos presentan en todos los auto shows. Así que este es Nissan aquí en el Auto Show de Chicago.